Han pasado 17 años y las 10 familias que habitan en Chengue, corregimiento de Ovejas, en el corazón de los Montes de María, se resisten a dejar morir sus esperanzas. 90 familias y 100 viviendas existentes previamente al suceso luctuoso y lamentable. La masacre de los 27 campesinos, aquella madrugada del 17 de enero de 2001, cuando cortaron la luz. Más tarde se hizo más fuerte el ladrido de los perros y al rato empezaron a tumbar las puertas de las casas y a sacar la gente. Sacaban solo hombres. Cerca de 60 paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, irrumpieron en la zona y los masacraron. Ese día no hubo un solo disparo. Con lista en mano, los paramilitares asesinaron a sus víctimas haciendo uso de un artefacto artesanal conocido como mona, que sirve para partir piedras. Pero en esta ocasión, uno a uno, les destruyeron sus cabezas. Acusaban a los campesinos de ser colaboradores del Frente 37 de las FARC. Hablamos con los habitantes más sabios de Chengue, los de la Edad Dorada, sobre esa percepción que tienen después de la masacre. Pero lo que pasa es que no tenemos vivienda, porque las viviendas las quemaron. Exacto. ¿Usted qué le pide al gobierno? Bueno, que también tenga que ver con eso, porque en 17 años no se ha construido ni un rancho. Construirlo nuevamente, porque eso lo quemaron todo cuando hubo la masacre allá. Totalmente lo que... Si nosotros tenemos cultivo allá y no tenemos por dónde sacarlo, y si lo vamos a sacar nos va a ser más costo, entonces hay un problema bastante grave, grande pues. ¿Qué peticiones le tiene usted al nuevo gobierno? Bueno, vamos a esperar, pero ahora mismo no hay petición. Porque se comprometieron con las vías terciarias y nada de eso. No han hecho nada, ¿para qué? Eso no le han hecho nada. ¿Qué le que lo reconstruye el pueblo? Lo único que desearíamos primero era eso. Este adulto mayor aún no olvida ese cruel episodio. Yo fui el primero que me levanté cuando eso. No, cuando llegaron pateando las puertas ahí, pero ya después cuando vi que estaban procediendo, pateando las puertas, me oculté hacia el patio. Y no supe, lo que puse alerta fue a la familia, que eran los paramilitares, que se levantaran a ver qué hacíamos. También aflora el resentimiento por la indiferencia estatal. No, eso no ha cumplido nada. Es que allá no han hecho nada. Hicieron juego un mural, vea que la casa de él casi no se ve porque es una porquería que hicieron ahí. Sí, es una vaina que y costó un poco de plata, eso es lo único que han gastado. Los chengueros aseguran que esperan algún día una lluvia de bendiciones cargada de progreso y desarrollo, porque el dolor es muy grande y las nuevas generaciones merecen lo mejor. Una iglesia. ¿Por qué? Porque iba todo el mundo a rendearse, el cura y la cuestión. Pero hicieron una vaina, unas paredillas ahí, que eso, la casa mía no se ve allá. No, qué porquería tan grande, pero no voy a decir uno nada. Lo que hizo fue el coronel Colón, que había en Chalán, y eso era grande, y lo se lo llevaron para votar por ese acto. Que no han pegado un ladrillo. No. Yo no he podido ir para Chengue porque yo no tengo con quién hablar allá. Yo tengo mi casa en Chengue. Pues yo. ¿Usted perdona todo lo que ha sucedido, mi señor? ¿Ha perdonado todo lo que pasó en su región? Claro que sí. Lo he aguantado. Todavía la herida no sale. Me mataron un hijo. ¿A usted le mataron? Claro, y yo me salvé de vaina. ¿Cómo se llamaba su hijo? Rubén. ¿Cómo? Rubén Manuel Oviedo Barreto. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco. No, la gente llegó a más y atropellando a todo el mundo y llamando. Bueno, para decir la verdad, había ejército en Pijigüey. Y ahí se fueron 30 hombres para allá, bajaron la luz y el pueblo estaba oscuro. Oye, porque los bandidos de la guerrilla vendieron el pueblo, dice la gente. Recibieron un billete, se apartaron como 2 meses para allá, para alta montaña, la canzona por allá.
Todo esto generó el éxodo de campesinos que se regaron por todo el departamento y fuera de él. Recientemente hubo un pequeño avance que para los ovejeros es significativo y fue la entrega de títulos de propiedad por la Agencia Nacional de Tierras. La región de Montes de María, que estuvo azotada siempre por el conflicto armado, hoy empieza a ser azotada por la formalización de la propiedad rural. Hoy empieza a ser azotada por el progreso. Nosotros llevamos 2 días, ayer estuvimos en Carmen de Bolívar haciendo entrega de 40 títulos, hoy vamos a entregar aquí 100 títulos de propiedad en ovejas y en paralelo estamos en San Marcos entregando otros 60. 23 títulos a familias campesinas que fueron desplazadas tras la masacre de Chengue. Esa masacre que nos dolió tanto y es uno de los episodios tal vez más tenebrosos del conflicto armado, pues hoy le empezamos a cambiar la cara a esa historia. Esta es la historia que se recuerda año tras año, pero la juventud ha emprendido una tarea más visible y es la de reconstruir el tejido social, ayudar a los niños y jóvenes a doblar la página de ese terrible momento y a armarse de valor y amor por su terruño. Yo obviamente era muy niña, tenía alrededor de 5 años, pero obviamente yo recuerdo muchas cosas, por ejemplo cuando los grupos al margen de la ley llegaban allá y obviamente pues había balaceras, había enfrentamiento entre ellos y también recuerdo un poco también lo de obviamente lo del 1 de enero, lo del 17 de enero. Obviamente según lo que nos cuentan, porque en realidad como a veces uno es muy niño, los recuerdos no quedan como tal, pero fue una cosa muy horrible. Yo pienso que la verdad es algo que tú no esperas y que de cierta manera obviamente marca tu vida para siempre. Esta joven de 22 años, estudiante de Administración de Empresas, hace parte de la Asociación Víctimas de Chengue y de un colectivo de comunicaciones. Ella es una de las resistentes de ese conflicto armado y construye su propio imaginario. Somos unos resistentes de toda esta crueldad que obviamente nos tocó vivir. Entonces, la verdad, después de eso, los paramilitares asesinaron a mi papá 1 año después. Así que yo pienso que la guerra me tocó de una manera muy fuerte a mí, a mi familia y sobre todo a mi comunidad. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi mamá se llama Julia Meriño y mi papá se llamaba Henry Peluf. Que si hay perdón en mi corazón, siempre lo habrá. Porque en realidad tú no te imaginas todo lo que yo he sufrido y todo lo que me ha costado a mí, pues, perdonar. Porque yo guardaba mucho rencor en mi corazón, no te imaginas cuánto, a tal punto que yo viví, obviamente, una época muy horrible. Yo casi que también me quito la vida a raíz de todo eso. Entonces, ya después de ciertas cosas, tú decides perdonar porque yo creo que ese es el mejor camino que hay. Porque también pues no puedes estar toda tu vida guardando rencor, oprimiendo todo eso, porque en realidad tarde o temprano todo se te va a salir de las manos. Yo pienso que una de las formas es perdonar. No ha sido fácil cambiarle el chip a los chicos de Chengue, pero se están dando importantes pasos. Pues muchos al principio estábamos un poco desintegrados. Después de un proceso que llegó aquí el colectivo de comunicaciones Línea 21, pues decidimos unificarnos y desde entonces creamos un colectivo también en el cual en ello contamos la historia de Chengue y muchas historias en realidad. Entonces nosotros pues obviamente estamos trabajando en pro a salir adelante. Nosotros tenemos, como te dije, el colectivo y a través de eso hemos aprendido muchas cosas sobre cámara, también hemos aprendido sobre liderazgo, porque lo que sucede anteriormente es que en Chengue había muy pocos jóvenes líderes. E incluso, a pesar de todo eso, todavía hay poquitos jóvenes que se animan a todas estas cosas, de reuniones, de encuentros. Entonces, pues obviamente yo pienso que allá hay que fortalecer el liderazgo juvenil, al igual que en muchas partes de Colombia. Leonardo Fabio Benítez Montes, estudiante de Administración Financiera, es otro joven ovejero del corregimiento San Rafael que crece personal y profesionalmente dejando a un lado el resentimiento social. Pues el semillero va encaminado a fortalecer esos lazos de comunicación que existe de pronto en las comunidades y que de pronto
informar de ciertos términos que de pronto los campesinos no conocen, y que de eso ha sido también una de las problemáticas que se ha tenido de pronto, porque los campesinos desconocen muchas cosas y ellos tienen como mucho temor al momento de que la gente se acerque, y como las tierras es uno de los problemas más grandes que ha tenido Colombia, y la gente la ha tenido mucho temor a ese tipo de temas. Chengue no cuenta con infraestructura y servicios básicos, pero le sobra juventud pujante y luchadora que no descansará hasta que el gobierno de turno le cumpla a las víctimas del conflicto armado de esta región del país, que ahora respira paz en medio de tantas necesidades. Telenoticias, para estar bien informado.